hacía su salida por segunda vez a las calles de Motril el paso del dulce nombre de Jesús. Portado a hombros única y exclusivamente por niños, que son en verdad los únicos protagonistas de este último desfile dentro de la Semana Santa motrileña. Paso, como ya han podido observar por las imágenes, muy sencillo, iba adornado completamente con flores blancas, llevando encima una imagen de un niño Jesús resucitado, imagen que por segundo año ha sido prestada por la parroquia de Valo. Al principio de este desfile procesional iba la banda de música Motril Cofrade y cerrando la de banda infantil de música del Ave María de la Esparraguera. Haciendo un poco de historia, de la corta historia de esta cofradía, fue la asociación Motril Cofrade, junto con unos cuantos motrileños amantes de la Semana Santa, los que promovieron este paso, con la sana intención de ir inculcando a todos los niños de corta edad, puesto que son niños de 8, 9, 10, 11, 12 años, aproximadamente los que componen la totalidad de la hermandad, el interés por las cofradías, las hermandades, para que el día de mañana puedan vivir plenamente lo que es una Semana Santa aquí en Motril. El trono, como pueden ver, el año pasado iba portado por fuera. Este año, que se estrena trono, es un trono nuevo. Los pequeños costaleros van comenzando a sentir lo que es el llevar un trono desde dentro, sufriendo el calor, además puesto que el día fue bastante bueno, el calor que se siente dentro de un trono tapado. El desfile procesional que recorrió las calles más céntricas de la ciudad iba presidido por diferentes miembros de cofradías y hermandades, así como el presidente de la agrupación. Durante todo el trayecto fue acompañado por los padres y niñas que al son de unas campanitas de barro iban cerrando lo que iba a ser este final de Semana Santa motrileña. Con estas imágenes que Telemotril le va a ofrecer, quiere agradecer la ayuda y colaboración que todo el mundo ha tenido por parte de todo el mundo y que ha hecho posible la retransmisión de todos los actos celebrados durante toda la Semana Santa. Espero que las imágenes que Telemotril le va a ofrecer sean de su agrado y comprendan que más vale verlas que estar comentándolas.